Bueno, para todos, muy buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Los saludamos a todos los que están llegando. Les damos la bienvenida al día de hoy. Viernes de nueva normalidad. Viernes de perreo literario, viernes de conocimiento. Los saludamos a todos por ahí, los que ya están llegando, y también saludamos en esta mañana a el profe Camilo. Profe, muy buenos días. Buenos días, profesor Jason. Buenos días, queridos y queridas estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Está haciendo solecito el día de hoy, pero frío. ¿Cómo amanecen los que no tienen agua? Difícil, difícil no tener agua, ¿saben? Muy difícil. Profesor Jason, ¿sí tiene agua? No, no, yo estoy acá con los baldados que se recogieron antes del anuncio, a veces comprando agua en bolsa. No, eso está muy difícil. Menos mal no es presencial la vaina, sino, uy, profe, y ese olor qué. Menos No mal, ¿no? hay. Sí, toca agua fría y hasta asadas. Exacto, Sí, toca es ahí. que. No hay, Toca toca hacerlo. atutumadas. Sí. Sí, no se demora más. Hay que levantar más temprano. Me demoro más bañándome así. Suba el Tal cual. agua. No, no, terrible esa vuelta. Bueno, ya se acaba supuestamente. Sí, se supone que hoy regresa, ¿no? Sí, hoy se Dice, supone. ojalá que lo que hayan arreglado, pues, se haya logrado, ¿no? Porque, uy, muy duro esto. Uy, sí, no sé cómo hacen. Imagínense, nosotros acá en Bogotá, toda la, precisamente una ciudad cosmopolita, llena de oportunidades, llena de cosas, y sufrimos por el agua. No me imagino la gente en las ciudades de verdad que no han tenido agua o que no tienen un acueducto hace siglos. No sé cómo hace, realmente no sé cómo hace. Sí, muy duro. O sea, uno por esos días que no haya sentido necesidad, ¿no? Y de verdad, ¿cómo será para resolver en estos espacios donde, como su merced dice, no llega el agua o llegará por ahí de manera milagrosa, ¿no? Entonces, así es, profe. Vamos a ver quién va llegando por ahí. Eric, muy buenos días también. Saray, Jennifer, Nicolás, Carlos, Ezequiel, Paula, Ginela, Jimena, Juan, Manuela. Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente los que acabaron de llegar, ¿sí? Hoy es viernes. Esperemos que no se les haya olvidado que tenemos un encuentro, ¿no? Todos los viernes. Y que hoy es un viernes muy importante porque es nuestro último viernes del módulo. No el último día de clase, no la última sesión, sino el último viernes del módulo porque la siguiente semana nos Estudia. encontraremos. ¿Quién pregunta? No, no, no. Yo estoy acá viendo un video precisamente para ahorita Ah, presentarles. esto. Entonces, decíamos que la siguiente semana tendremos ya, pues, solamente los días, nos encontraremos el día lunes y el día miércoles, ¿listo? Para que lo tengan muy, muy presente, ¿sí? Muy, muy presente. ¿De qué queremos hablar el día de hoy antes de empezar? Bueno, quisiéramos entrar a hablarles como siempre la información. Saray por ahí ya nos está comentando, ¿sí? ¿Cuál es la situación del agua? ¿Sí? Nos Ah, dice bueno. Saray, ¿qué dice? Caray, lo que pasa es que por la primera construcción del metro de Bogotá, las redes de acueductos se tienen que migrar. Sí, entonces, como no sé si ustedes sepan, el agua o el trayecto de metro, la primera línea de metro comienza en un barrio que se llama Bozal Corso, que es aquí, pues, relativamente cerca de donde yo vivo. Bosa por
Buenos días. Sí, parece que tenemos un problema de audio, profe. Bueno, vamos a esperar un Una momento. Parte USA y una parte de Cali Central. Esta semana fueron una parte también de USA aquí abajo y una parte de Kennedy hacia, digamos que hacia el lado de la biblioteca El Tintal, hacia arriba, hacia Castilla, hacia esos lados, los que nos quedamos sin agua. Bueno, yo tengo agua, pero sale un hilito de agua. Con eso a veces uno pues, alcanza a lavar la losa, digamos que se alcanzan a cargar los tanques de los sanitarios. Bueno, profe, se nos está yendo, viniendo, está en una Ah, intermitencia de la red, profe. sí. Por si nos escucha por ahí. Nos trataba de comentar, profe, la situación que se está presentando, cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la intención de ese cambio, sí, de ese corte de agua y esa disminución o cancelación sectorizada del servicio de agua, ¿no? Que pues se supone que estaba programado a finalizar el día de hoy, pero de hacerlo, pues posiblemente lo haga en horas de la noche, ¿no? Usualmente es como suele suceder, como suele retomarse ese, el servicio, ¿no? Bueno, ya somos muchos y no le demos más vueltas a este tema inicial, sino que pasemos a un tema fundamental, o bueno, curioso, interesante, y tiene que ver mucho con este tema de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Hace ya unas sesiones, y es el tema de la información desde dónde, desde las redes sociales, pero digamos que esta noticia tiene que ver mucho con eso, y es la información a nivel ya la internet en general, ¿cierto? Tenemos una información que sale hace unos minutos donde en Australia se lanzó, se realizó una propuesta, se pasó una propuesta de ley, ¿sí? Donde donde Google y Facebook van a tener que pagar a distintos medios australianos para usar su contenido, ¿sí? Una cuestión que podría convertirse en una ley, y pues empieza a enfrentarse con el gobierno, ¿sí? Se va a buscar un proyecto de ley que querría que Google y Facebook pagara a distintos medios australianos para usar su contenido, ¿sí? Esto es un gran, gran problema, ¿sí? Y no solo aplica para Facebook ni y para Google, sino para otros, digámoslo, otros productos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dilema aquí? ¿Cuál es la situación compleja? Y dicen, pues, ¿por qué no pagan y ya? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues si tanta plata tienen, pues que paguen, ¿no? ¿Por qué no, en vez de meterse en todo ese lío? Pues resulta que esto, digamos que empieza a chocar con una idea de lo que se conoce como una internet libre, ¿sí? Un medio libre para poder expresarse. De no cumplirse esto, pues en esta medida tanto Facebook como Google optarían por desaparecer de Australia, lo cual es muy complejo porque se necesita Google, se necesita Facebook, y digo se necesita porque ustedes saben que hemos construido gran parte de nuestra existencia, ¿sí? Y nuestra relación social a través de estos medios. Entonces es muy interesante cómo el artículo, ¿sí?, quien lo redacta, no lo presenta como la vida sin Google. Australia se enfrenta a lo inimaginable. Parece inconcebible, ¿no?, que dentro de un país
sé un país, digamos, que pertenece a la cultura occidental en gran medida, se enfrente a una ausencia de el buscador más importante del mundo, ¿no? Que es Google. Ustedes saben que no hay otro buscador que le gane, por diferentes razones. No le estoy haciendo propaganda ni mucho menos, sino que pues a lo largo de la historia de este tipo de procesos pues se ha consolidado, ¿no? Entonces, de no hacerse este efectiva, de hacerse efectiva más bien esta ley o este proyecto de ley, pues digamos que Google no lo va a pagar y pasarían entonces los australianos a pensar en otros buscadores más pequeños, que no estén al margen, que no estén respaldados por esta ley. Y de estarlo, pues, bueno, respaldados, no, amenazados por esta ley. Y pues de estarlo también, imagínense, Australia se quedaría sin buscadores de Internet. Habría que imaginarnos nosotros cómo es estar sin un motor de búsqueda, y pues sin la red social, ¿no? Que es tan importante. Le cerraron su Facebook, muchachos. Bueno, algunos les dará igual, ¿sí? Otros sí darán, se verán afectados por su negocio, por sus contactos, ¿cierto? Todo eso que se debe hacer a través de las redes sociales que ya lo mencionamos, pues Australia lo está peligrando. Profe, ¿cómo ve usted esta situación compleja que tenemos aquí en Australia? Complejo, 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 pero pues no sé si ustedes sepan el caso también de China, ¿no? China no permite, digamos, el buscador. En China no existe Google, no existe Facebook, no existe Gmail. En China, el gobierno chino tiene sus propios buscadores y su propia red de redes sociales, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre. Pero si la comunidad china no tiene esto, y la particularidad de la comunidad china es que los datos no son exclusivos, son del gobierno. ¿Sí? Los datos son exclusivamente del gobierno chino. Eso fue muy heavy porque cuando comenzó la pandemia, China fue, si bien de los países que más se expandió y de donde fue, digamos, el foco principal de expansión del virus, también fue el que más rápido lo controló, precisamente por la no privacidad de los datos de publicación de sus redes, sino porque el gobierno como que lo manejaba ese tipo de datos, ¿no? Entonces sabía dónde estaba usted, con quién se relacionaba, además que crearon una aplicación del mismo gobierno chino. En China no son malagañémicos como somos nosotros, en China son 1.000 millones de habitantes. Nosotros somos 40 millones y todavía no han llegado vacunas, imagínense. En China comenzaron digamos que ese manejo del Big Data tan estatalmente que se pudo controlar la situación, y los rebrotes que ha habido son muy, muy contados y los controlan rapidísimo, ¿sí? Precisamente por la no privacidad de los datos en relación a lo que hablábamos. Si a Australia le pasa, imagino que no creo que, o sea, es heavy, pero no creo que el gobierno australiano lo permita, ni que las autoridades lo permitan, porque pues Google es la empresa más grande de tecnología del mundo, y sería aislarlos completamente comunicativamente. Y Australia, si bien es un territorio de mucha riqueza, también nos puede empezar a competir con y tomar la misma relación que China, ¿no? Son dos visiones del mundo completamente distintas. Entonces, complejo, pero bueno, hay otros casos, ¿no? Hay casos en donde no existe. No, desde el celular se puede, Ezequiel, no hay lío, tú entras ahí a Classroom y la envías. A propósito, ya está la asistencia, por decir que la asistencia se publica todos los días que tenemos clase a las 7 de la mañana. No sé, profe, yo les quería presentar también un video, algo, pues, no es muy corto que digamos, pero digamos que lo podemos ver un pedacito. A ver qué. Sí, ya ese que ya ahorita lo envío por acá.
Y tiene que ver precisamente con una situación que vivimos, es una columna editorial de una gente que es muy conocida. Yo sé que cuando lo presente ustedes se van a saber quiénes son. Entonces, pues vamos a presentarlo a ver qué. Título es bastante fuerte, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta y se El recuerden sueño de de todo lo todos que los nos estudiantes y profesores se hizo realidad. Capar clase. Pero ni siquiera capar clase del todo, porque ahora se hacen por Zoom, Skype, Meet. Aún así, la realidad es que en este país una gran parte de los estudiantes no se pueden conectar, porque la tal virtualidad en la educación es una gran mentira en Colombia. Vea, la discusión por reabrir los colegios es un desastre. Tanto profesores, como estudiantes, como papás, como sindicatos tienen miedo y hay muchos argumentos encontrados. Pero en realidad no tiene por qué ser tan enredado. Aquí les vamos a contar seis razones por las que es necesario volver sí o sí a los salones de clase. La virtualidad nos vende la idea de que los estudiantes están en pijamas, de las cobijas, conectados desde su iPad Repro viendo la clase. Y si pasa... En mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amador. Pero solo le pasa a una muy pequeña minoría en Colombia. Miren estos datos. En el país, casi dos tercios de la gente no tiene acceso a internet fijo, que es el mejor para la educación virtual. El gobierno saca pecho con que aquí hay internet móvil, pero la señal muchas veces es inestable, los consumos de datos son limitados y en ocasiones es prepago, es decir, que no tiene conexión continua. Volviendo a la conectividad fija, el país es muy desigual. En las ciudades alcanza un 45,7%, es decir, que ni siquiera llega a la mitad. Y en zonas rurales es ridículo, solo hay un 6,2%. Y ni hablar de lo lento que es. Parece que seguimos en la época en la que si usted levantaba el teléfono se le iba la descarga de la Isla del Sol en Aries. Aunque en Bogotá la velocidad promedio es de 40 megas. En Vaupés, Amazonía, Guainía, Vichada y San Andrés es de menos de 5 megas. Es decir, este video les va llegando por ahí la semana entrante. De los más de 2.300.000 estudiantes en colegios rurales del país, solo el 17% de ellos tiene acceso a un computador y a internet. Y por si fuera poco, solo el 25,6% de los niños y niñas de todo el país han tenido clases con profesores en línea durante la pandemia. Solo un cuarto de los niños y niñas ha podido ver el holograma de su profesor en un año. Entonces tenemos un país que no tiene conectividad, donde hay regiones con velocidades muy lentas y donde los estudiantes que acceden a clases virtuales son muy pocos. Y la cosa no termina ahí. Hablamos con una profesora de la zona rural de Buenaventura y con otra del Catatumbo y nos contaron que en el tiempo que llevan dictando clases virtuales no han podido hacer una sola clase en vivo por internet, ni una. Esto porque tienen estudiantes que viven en lugares donde no hay internet, ni computador, ni luz. Entonces lo que han hecho es preparar guías físicas para mandarles semanalmente a los estudiantes o enviarles explicaciones por notas de voz de WhatsApp para los que sí les entra la señal. Y ojo, porque no son casos excepcionales. Solo en Bogotá, que acuérdense que es la ciudad más engallada en términos de virtualidad, el 80% de los estudiantes de colegios públicos tuvieron que hacer actividades enviadas por WhatsApp y fotocopia. Esto genera consecuencias nefastas. Con solo 20 semanas de cierres en los colegios, se encontró que a los adolescentes les iría peor en el ICFES y ni siquiera aprenderían la mitad de lo que aprenderían en un año escolar presencial e incluso perderían habilidades adquiridas en los años anteriores en los que sí iban a clase. Es que juepucha, imagínense ustedes entendiendo el álgebra de Baldor a punta de notas de voz. Ahí les dejo su juepucha virtualidad pintada. Les vamos a contar la historia que resume todos los problemas de Colombia. En los años 1600, ahora sí, serios, vamos a hablar de la desigualdad. 8 de los 10 millones de estudiantes que tiene Colombia van a colegios públicos. Y lo que uno se encuentra es que hay una desigualdad muy profunda entre la inversión que se hace en los colegios privados y en los colegios públicos. Eso se ve en varias cosas. Los colegios tienen que invertir para adaptarse al COVID y volver a clases presenciales, eso es lógico. Pero hay un pequeño problema, la plata. Miren este dato tan horrible. El Ministerio de Educación destinó 400 mil millones de pesos para que 48.853 sedes de colegios públicos pudieran implementar las medidas anti-COVID. Eso, hicimos el cálculo, son unos 8 millones de pesos por colegio. 8 míseros millones de pesos por sede. ¿Saben cuánto invirtió el Rochester, un colegio que queda en Chía, cerquita de Bogotá y que es privado? 400 millones de pesos. Pero bueno, ¿quién necesita esos 392 millones de pesos de diferencia? ¿Para qué? Y en lavado de manos, que es otra de las cosas urgentes para poder reabrir los colegios, encontraron que el 26% de los colegios no tienen agua potable en Colombia. En las escuelas rurales, el porcentaje es del 50%. Listo, bueno. Es que el video dura un poquito más.
pero pues yo les comparto el link para que los vean. ¿Listo? Voy a dejar aquí de compartir. Ahorita les comparto el link. El video es bastante, bastante complejo, pues porque nos van a pensar acerca de esta virtualidad que estamos teniendo, de las desigualdades, de las consecuencias de esas desigualdades, de que los niños no volvieran a la escuela. Ahí hacen énfasis precisamente en que nosotros somos supremamente afortunados porque sí tenemos énfasis, que sí podemos, tenemos conectividad, unos más que otros, eso sí. Pero bueno, podemos asistir a la clase. Una de las consecuencias, más adelante dice el video, ya les cuelgo el enlace por acá, es que los niños, niñas y adolescentes de que dejaron de ir a las clases, pues los grupos al margen de la ley aprovecharon esa quedada en casa en los municipios más lejanos del país para reclutarlos. Entonces es muy heavy, o sea, entonces la pandemia lo que hizo con las personas más pobres y con los niños y hogares más pobres fue enviarlos de una vez a la guerra, ¿sí? Es muy, 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 sí, ¿será? Sí, yo también siento que se me queda trabado acá, no sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? En este último momento, o sea, lo escuchamos bien, profe. ¿Se escucha bien? Yo siento que también se me va como el audio, debe ser por la conexión de acá, pero ya. Entonces, bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Entonces ahí les colgué. Gracias, María Fernanda. Ahí les colgué el video completo para que lo vean más tarde. Acá decía Saray, mi mamá dice que el siguiente año se me dejará ir a clases presenciales, o sea, nos conoceremos presencialmente el siguiente año. Esperemos que lleguemos al siguiente año con vida. No, sí, claro. Sí, yo ya realmente también es compleja la situación de seguir aquí en la casita. Para mí ha sido re difícil, no sé si para el profe Jason, dar clases virtualmente, pero pues uno entiende que se debe cuidar, ¿no? Y que cuando, digamos que uno, cuando vive, digamos, si vive solo, si no vive con nadie, así que sea proclive a que le dé algo, pues bien, no puede ir, pero si tiene en su casa a una persona mayorcita de edad, y tiene personas con enfermedades de base, es complicado, pues no se puede convertir precisamente en vector de transmisión. Más adelante dice que, fíjense el video, porque más adelante dan unos argumentos, pero sí, sí puedo exagerar, ¿por qué no? ¿Qué quita que nos dé coronavirus y baila? O sea, es que uno está en eso, uno está en que le dio, así sea, yo el profesor más joven y atlético del mundo, que no lo soy, no como el profe Jason, que el profe Jason es un tipo atlético, deportista, saludable y demás. Pero baila, si uno le da esa vaina, lo puede matar. Sencillamente lo puede matar. ¿Listo? Sí, faltan las vacunas, María Fernanda, faltan las vacunas. Bueno, yo quiero que así como estamos haciendo el profe Jason y yo, que abran las cámaras, que nos digan buenos días. También porque sé que María Fernanda y Sara y Ezequiel están desde el celular, pero no sé los demás. Ah, oye, alguien. Eric está muy oscuro allá. Ah, ahora sí. Hola, Eric. ¿Qué más? Ay, ya los estamos viendo muy bien. Vemos a Eric, a David. Es la actitud, qué chévere, hablando precisamente, claro, profe, ¿no? De la virtualidad y todo esto que ha implicado, pues, por lo menos tenemos nosotros la oportunidad de vernos, ¿no? Un poquito aquí, en este espacio, desde la distancia, y eso está muy bien, o sea, está muy bien, los felicitamos a ustedes que son parte de esa estadística que dice que no todos están mimiendo mientras estamos en clase, ¿no? Yo tengo una pregunta con Miran Yamalí. ¿Tú te llamas así? ¿Miran Yamalí? ¿Sí? Activa el micrófono y me cuentas. ¿De dónde viene tu nombre? Ok.
¿Quién, yo? No, Niranjana. Niranjana Lee. Que si me apareció así en el classroom y digo, ¿será que usted sí será el nombre de esta muchacha o este muchacho? Hola, es que no tengo micrófono. Ah, ojalá, estás con el celular, ¿sí? Sí, señor, mi nombre es así y también mi apellido. Lee es mi apellido y mi nombre viene de la India, es hindú. Ok, ¿tus familiares son de allá? No. Tal vez mi bisabuelo, mi tatarabuelo sí era de Asia, pero no lo conozco. O no lo conocí, o no sé mi descendencia. Ok, vale. Ah, pues bueno, y Niranjana, es tarea, ¿no? Es tarea que tomes un tiempo en el futuro. Ojalá de pronto sea ya, si tienes a tus familiares vivos, ¿no? Y aproveches y busques ese... Rastrear esos orígenes es muy, muy bonito. Te vas a llevar muchas sorpresas cuando empieces a investigar por qué tu nombre es así, ¿no? Tan diferente, tan chévere. Es muy bonito cuando empieces a rastrear el origen. Te vas a dar cuenta y vas a decir, ¡ah! ¿En serio? ¿Desde por allá? ¿Yo? ¡Wow! Bueno, ya tienes un primer dato, ¿no? Ya tienes un primer dato que es de la India. Entonces hay que seguir rastreándolo, a ver quiénes fueron los primeros, qué tal que en esa región tu apellido, tu familia tenga un carácter importante. Uno no sabe, ¿no? Alguna relevancia dentro de ese grupo. Sería muy bonito verlo. Oh, por ahí está Saray, muy bien, Saray, la actitud. Santiago, Felipe, Nicolás. Eso es, muy bien, muchachos. Qué chévere que estén por ahí, que estén siempre pendientes. Además que este módulo ya va llegando a su desenlace en la siguiente semana, ya finalizará. Ustedes nos vieron, pero nosotros también los vimos, y seguramente cuando la presencialidad regrese en su totalidad, pues esperemos que podamos hablar un poco más de cerca, ya sin tanto temor, ¿no? Toca es ver cómo va la gestión de las vacunas y demás. Entonces, no hay problema, Catherine, no hay problema, Nicole, no hay problema. No se preocupen, sabemos que algunos de ustedes tienen inconvenientes. Lo vimos, ¿no? En el video que el profe nos envió, nos permitió ver, fue ese panorama tan, tan lamentable que tiene este país donde se habla de virtualidad. Ustedes saben que en el discurso, ¿no? Hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra área, en el discurso se venden muchas cosas, ¿no? Se convence a la gente de muchas cosas. Se lanzan ideas sobre unas vainas muy utópicas que no se pueden definitivamente ejecutar en un país en el que la crisis es tan grande y la falta de una actualización tecnológica, una adaptación más bien, casi que uno lo podría decir, tecnológica, pues no está. Entonces hablan de virtualidad y de modelos de alternancia y también quieren hablar de presencialidad. Pero todo está como muy lejos, muy borroso, ¿sí? Para muchos padres de familia es muy incómodo y demás. Y los medios de comunicación, que es lo que hemos venido hablando, pues han servido, ¿no? Han sido puente en esta pandemia para todo lo que ha venido, pero también han sido promotores de unas ideas incoherentes, ¿no? En la sociedad. Y vamos hoy a hablar... ya no alejándonos porque seguimos parados en los medios de comunicación. Vamos a hablar de un producto que parece incoherente, ¿sí? Que parece sacado a veces de la pereza, a veces de la estupidez más grande, pero que si uno hace el análisis, se va a dar cuenta que esto es, como dirían los jóvenes, es una chimba. Bueno, los jóvenes de mi época decían una chimba. Yo no sé ustedes qué dirán ahorita, no sé TikTok qué les habrá enseñado a decir, pero esto es muy, muy interesante, ¿sí? Es muy, muy interesante. Habíamos hecho ya el spoiler de lo que íbamos a ver en esta segunda parte, ¿cierto? Y tiene que ver con este contenido gráfico, bueno, con este debate que hay de tanto su origen como su actual composición. Sí, porque ese producto se clasifica dentro de la categoría de imagen, pero algunos contemporáneamente dicen que este producto también
se puede encasillar en el video, ¿sí? El tema del video. Entonces hablamos, y los GIFs, ¿no? Este, los GIFs. Este es el meme, los memes, ¿no? Que son probablemente una de las manifestaciones contemporáneas más importantes en la historia, ¿sí? De nuestro avance tecnológico y de los medios de comunicación abiertos. ¿Mm? Ustedes dirán que los memes son puro... Son eso, son memes, ¿sí? Mamadera gallo, como dirían por ahí. Pero curiosamente van más allá, trascienden de lo que uno puede imaginarse, que es una simple imagen parodiada, una escena, una situación parodiada, unos dibujos, ¿sí? Unas grafías que fueron en su momento. Pues si hoy en día dejaran de existir, se volvería tan crucial como la pérdida de la misma red social. O sea, ese es el impacto que generan los memes. Desde grandes científicos hasta el muchacho que está en el colegio estudiando, todos han pasado por ver un meme, todos han pasado por interactuar con ese producto, ¿sí? Y hay memes para todos los lugares, todas las áreas, todos los sitios, todos los espacios, todas las personas, ¿sí? Hay un meme para cada idea, aunque uno no se lo imagine, sí lo hay. ¿Cómo podríamos definir un meme? Bueno, es muy complejo porque es algo contemporáneo. Hay pocos estudios de los memes. Bueno, ahorita han avanzado un poco más porque no faltó el loquito que de peregrado hizo la tesis con memes, y lo hay porque los memes representan un valor muy importante en la sociedad. O sea, pueden ser objeto de estudio, ¿sí? Porque son parte de un fenómeno cultural digital. ¿Dónde qué se hace? Se reinterpretan o se plasman unas definiciones, unas interpretaciones de la realidad, se reescriben, ¿sí? O se presentan y se les da un significado propio. Alguien que entendió un tema lo plasma a través de ese producto que va a ser el meme. Digamos que la principal característica o el trabajo de los memes y su y lo llamativos que son es que se puede, es que resignifican. Esa es la palabra, resignificar. Un meme resignifica una situación de la realidad que puede ser triste, lamentable, política, puede ser literaria, puede ser sexual, puede ser económica, puede ser familiar, ¿sí? Incluso puede tener un carácter agresivo, ¿sí? Como una suerte de racismo, de xenofobia y otras manifestaciones. Eso es un meme, ¿sí? Estamos siendo serios, curiosamente, al hablar de memes, ¿sí? Por primera vez nos paramos en un meme desde lo académico. ¿De dónde puede partir esto, profe? ¿Su merced se imagina más o menos de dónde pudo venir un meme? O alguno de ustedes, muchachos, que sería chévere que nos comentara, ¿tienen idea de cuál fue el primer meme? ¿De dónde pudo haber venido esto? ¿Y cómo sale el primer que uno diga, eso es un meme? Eso es bien, bien complejo. Yo creería que se debe dar primero en las primeras interacciones a partir de redes sociales. Y segundo, a partir de precisamente lo que tú decías de la síntesis de abarcar un tema o a veces hacer una analogía o una comparación de un tema con otro, ¿no? Entonces, digamos que esa es la riqueza de los memes, ¿no? Precisamente condensar en una sola imagen todo un contexto y mezclarlo a través de dos lenguajes, a veces del escrito y del iconográfico, de los dibujitos, de las imágenes, y mezclar precisamente dos contextos para que uno le dé risa, ¿eh? Entonces ahí están los memes de los que están inspirados en capítulos de Los Simpson, memes de,
no sé, de animes, memes de la vida real, memes con personajes que se hicieron famosos, como este basquetbolista que se reía muy chistoso, entonces se convirtió en un meme, ¿sí? Entonces, creería yo que pudo haber sido la primera intervención en una red social, no sé si Facebook, no sé si puede haber sido Facebook o haya sido una anterior. Yo la primera vez que vi un meme, yo me imagino que fue en Facebook, y fue la del basquetbolista, creería yo, no sé cómo se llama el basquetbolista. Yao Ming. Creería que con esa risa y con la vaina de decir algo en forma sarcástica y presentarlo, entonces la risa me decía todo, ¿no? El poder de la imagen, el poder del signo, ahí del símbolo es muy fuerte. Entonces, yo creo que ese es el triunfo de los memes, ¿no? Y que uno los comparte y los sigue compartiendo, es más, ahorita estoy viendo uno que, santo Dios, es muy bueno. Exacto, profe. Aquí ya empiezan, ¿no?, los comentarios. Dice Eric que empezaron en el 2209, o sea, todavía no han existido. No, mentiras, seguramente quiso decir el 2009. Ah, sí, ahí nos hace la corrección al final. Que hayan varios, que el primero que él vio fue pues el del gato tocando piano, no me acuerdo cómo se llamaba ese gato. Sí recuerdo la melodía, tan, 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 tan. Pero en sí lo que se hicieron más virales fue el de Trollface, la cara del chino riendo, bueno, creo que habla de Yao Ming también, y el Pepe que hoy en día se volvió a utilizar. Andrés nos dice que el primer meme fue la imagen de un niño nerd que hizo una cara en el anuario y lo tomaron y agregaron textos y se volvió una imagen viral y después fue nombrado meme. Sí, creo que se llamaba Bad Luck Brian, le fue titulado después. Bueno, en realidad rastrear el origen de esto es muy complicado. Primero la etimología de la palabra, sí, la palabra mimi o meme, sí, digamos, tiene su origen en los años 70, gracias a un biólogo evolutivo que quiso trazar como un ejemplo de un fenómeno cultural a través de una cadena de ADN, ¿sí? Para ejemplificar cómo las ideas podían pasar de generación en generación, ¿sí? Cómo las ideas podían transmitirse en diferentes grupos sociales dentro de ese, digámoslo, esa comparación que la hacía de cadena de ADN, ese proceso muy similar. Y por razones desconocidas, se le atribuye ese título a estas imágenes, ¿sí? Digamos que en el 76, pues, Dawkins no se imaginaba esto, sin embargo, en el futuro, pues, se le va a preguntar si encuentra una relación con la propuesta que él hacía, ¿sí? Y pues él dice que sí, que tiene mucho sentido, o sea, la transmisión de información o de ideas, ¿sí?, dentro de una red social a diferentes sectores culturales y a diferentes grupos generacionales, pues tiene mucho que ver con lo que él propone. Entonces, digamos que ese término acuñado a estas imágenes, pues, fue casi que, digamos, aprobado, aceptado por el señor Richard Dawkins. Ahora, tenemos por acá algunas opiniones. Esto porque este me cambió de color. Digamos que varias opiniones importantes que creo que todos compartimos y por eso están aquí, ¿sí? No tengo idea de cuál fue el primer meme, creo que depende del contexto. Hay muchas personas que creen que el primer meme fue, si hablamos de internet, una imagen macro. Algunos dicen que el emoticón de carita feliz fue el primer meme, y si se quiere ir más allá a un momento previo a internet, entonces serían los chistes que se pasan voz a voz y no gracias a grandes medios. Entonces, digamos que para algunos podría decirse que el ejercicio del meme, ¿cierto?, ya era viejo, si lo relacionan con los emoticones, si lo relacionan con los chistes, ¿sí? Pero digamos que desde otra perspectiva hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver, que pues el considerado meme vino con una estructura. Por ejemplo, ahí al fondo estamos viendo
un poco esos primeros memes que se hicieron populares, ¿no? Que eran los que ustedes ya mencionaban, ese Trollface, Yao Ming, hay otro por ahí que era el Challenge Accepted, había otro que era, bueno, esas caritas, ¿no? Que creo que esta era Poker Face, si no estoy mala, que se alcanza a ver ahí. Entonces, parece que hay una estructura. Entonces, si tomamos esta primera opinión que nos dice que hablar de ir más allá y remitirnos a los chistes, esos chistes, pues ahorita ya no se hace mucho, ¿no? Yo en el colegio sí tenía un problema muy grande con mis compañeros. Nos encantaba joder mucho en la clase de biología. Entonces, una de las cosas que teníamos era contarnos chistes. Entonces, todos los días traíamos un chiste diferente y éramos como 5, ese convito, y nos poníamos a contar chistes. Hoy en día les gusta drogarse y esas porquerías, pero a nosotros nos gustaba era que encontrarle la risa al otro. Ganaba el que hiciera reír, es que nosotros éramos con razón que nadie nos hablaba. Ganaba el que hiciera reír al otro. Sí, o sea, el que al final los hiciera desternillar a todos, ese ganaba. Entonces era la búsqueda después del colegio de dónde saco un chiste. Entonces uno hasta las emisoras se metía uno a buscar chistes chimbos. Y no nos sirvió para aprender mucho sobre biología, pero no, si uno lo trae a colación, pues hoy en día se buscan aparte eso, ¿no? Generar una risa. Sin embargo, podríamos diferir si hablamos de resignificar la realidad, porque los chistes, si bien toman elementos de la realidad, pues suele ser una realidad aislada, ¿sí? Como chiste bobo. ¿Profe, usted sabe un chiste? Sí, me sé varios. Un chiste tranqui de viernes, profe. Que son re bobos. Yo también tengo uno bien pendejo. Bueno, que había una vez una tortuga marina y la otra esperanza. Está, me lo voy a robar. Está bueno. A ver, el de siempre es el de había una vez un pollito llamado Colbón y un día se cayó y se pegó. Ese era cuando mi hija caía. Ya me lo sabía yo. Esos son. Pero miren que si hablamos de la realidad, claro, tenemos objetos de la realidad, como el de una tortuga, ¿sí? Hacemos una relación con un hombre y demás y generamos un resultado distinto, pero no es una realidad, por ejemplo, contemporánea, o no hay un referente un poco más específico de la contemporaneidad. Digamos que son chistes que trascienden, lo contamos en el, probablemente ya lo contaron en los 90, lo están contando en los 2000 y llega 2020 y sigue sonando por ahí. Entonces, otra opinión dice: el meme surge en una subcultura donde el propósito de la imagen es contribuir a una conversación que ya ha empezado y luego se lleva a otros espacios porque un usuario piensa alguna de las siguientes cosas. Voy a decir la palabra: mierda, vi algo muy chistoso y quiero asegurarme de que otros vean esto. Esta opinión tiene una cuestión muy importante. Y es que ya no se está, o sea, se queda en la imagen netamente, en una imagen, y fíjense lo importante, dice, contribuye a una conversación que ya empezó, es decir, a una realidad que ya sucedió en algún lugar, ¿sí? Y que además es una realidad que va a coincidir con un grupo de usuarios muy amplio, con un círculo social muy amplio. Entonces, los memes, por ejemplo, de parejas, los entienden, ¿sí? Quienes han vivido esas experiencias en pareja, o las están viviendo en ese momento. Entonces ahí es cuando empiezan, ay, es tan yo, soy tan mí, ay, sí, así soy yo, me pasa todo el tiempo, wow, uy, sí, coincidieron conmigo, soy único y diferente, pero en realidad detrás de esa situación, pues hay millones de personas que también la están viviendo. Y entonces podríamos quedarnos por ahora, en la imagen. Quedémonos en la imagen, en el hecho de que el meme pertenece a una subcultura, ¿sí? Donde se busca contribuir a una conversación que ya empezó, y donde primero tiene un carácter chistoso, o sea, los memes no pueden dejar de salir de ahí, ¿sí? Comparten ese chiste de voz a voz, comparten esa idea de generar, de buscar la risa, comparten esa idea de generar la risa, y además trabajar ese mensaje, trabajar eso que está pasando,
Entonces, si hablamos de imagen, tendríamos que hablar de intertextualidad. De intertextualidad. Miran, Yana está diciendo sí soy. Cuando tienes un nombre diferente que nadie puede escribir, jajajaja, entonces aparece el meme y uno, ay, sí, sí soy. Nadie reconoce mi nombre. A mí me pasa todo el tiempo con mi apellido, es complejo. La gente, hay gente que no escucha bien, entonces escriben todo. Entonces aparece un meme con esa idea y uno que tiene el apellido diferente, ¡ay, sí! ¡Está en mí! ¡Ja, ja! ¡Soy yo! Eso es un ejemplo clarísimo de esa identificación con el meme. Y esa identificación responde a una intertextualidad. Ese concepto es muy importante que lo tengan presente, muchachos. Nosotros quisiéramos que después de esto ustedes vean los memes con la misma gracia, con la misma intención, pero también entiendan la importancia social y la composición que tiene, ¿no? Entonces, esto se volvió tan denso, tan pesado, tan complejo, que existen páginas para crearlos, existen plantillas, o sea, hay como toda una estructura ya, ¿no? Entonces, se hace viral una imagen con un mensaje y queda la plantilla porque se puede reutilizar con otro mensaje. Entonces esto parece un producto que se alimentara solo. Y uno dice, bueno, ¿por qué no sobrevive entonces al paso del tiempo? Ya vamos a ver por qué. En esta plantilla, que como dice ahí tiene una vida útil, hay un texto donde se va a plantear la situación específica para ese grupo social. Entonces si ustedes no saben nada de literatura y es un meme literario, pues entonces F, porque ustedes no lo van a entender mucho, no van a hacer la relación. De pronto les hará como que, sí, es para reírse, pero no me suelta, no me encuentra la risa, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? La imagen como tal que va a ser la referencia cultural o visual que se relaciona con la situación. Aquí tenemos, por ejemplo, esta temporada de estas dos escenas, ¿no? De dos películas distintas, si no estoy mal, una era una serie y otra era una película, que se unieron, ¿no? Y generaron esa tendencia, ¿no? Dos imágenes donde se representa una acción explícita o es, como lo dice ahí, una referencia cultural muy, muy clara. Digamos que no todo el mundo sabe el origen de esa serie, de esas películas que están ahí referenciadas, pero sí reconocen la acción y la relacionan. Yo no sé, muchachos, si a usted le ha pasado, si el profe le ha pasado de pronto, que ha mostrado un meme a una persona mayor. Y la persona, por ejemplo, ustedes le muestran, ¿no? Al papá, al abuelo, de pronto, ¡ah! Ustedes, ¡fua, fua, fua! ¡Qué chis, qué risa! ¡Fua, fua, fua! ¡Mire, abuelo, este meme! Y ellos empiezan, digamos, si tenemos el meme ahí de la pantalla, ellos empiezan a decir, bueno, ¿y ese gato quién es? ¿Sí? ¿Y esa muchacha por qué está llorando? ¿Sí? Y uno, pero es que es el chiste. Y cuando, y sucede igual que explicar un chiste. Cuando uno explica un chiste es porque lo contó mal, porque el chiste no funcionó, y la otra persona queda como, no entiendo. Y ustedes, explicarle chiste es el fracaso total de ustedes como comediantes amateur, ¿no? Pasa el mismo con el meme, como dice Nicolás, es incómodo. Uno queda como, no entiende nada. O la persona mayor solo toma una parte del mensaje. Entonces, por ejemplo, a la señora le haría mucha gracia al gatico, ¿sí? Diría, tan bonito el gatico. No, pero no es eso lo que se tiene que reír. Mire, lea. Entonces yo, ¿pero qué leo? ¿Qué? No, pero pues, mire, ¿no entiende? Es chistoso porque, vea, me dijiste que eras buena en la cocina, pero para comer y el gato. O sea, el gato, no. Bueno, entonces no. Y se acabó. ¿Por qué se da eso? Hay varias razones. Hay muchas razones. No quiere decir que sus abuelos, sus mamás, sus papás sean personas ignorantes, que no entiendan o que sean tontos. No. Lo que pasa es que esta es una relación novedosa, contemporánea, a la que ellos no estaban del todo adaptados. Si bien la publicidad generó en algún momento ese tipo de cosas, ¿sí? Y muy, muy interesantes. Algunas publicidades de algunos productos en su época tenían un trabajo similar. No quiere decir que fuera con la intención de generar un impacto, digámoslo, cómico, gracioso. Entonces, este trabajo intertextual
¿sí? Este recurso estilístico donde se relacionan dos textos, que puede ser de implícito o explícito, ¿sí? Donde se va a citar el uno para entender el otro y donde el otro va a ayudar a sostener al uno, ¿sí? Donde la imagen sustenta al texto y donde el texto sustenta la imagen. Ese ejercicio, que tiene además unas referencias que pueden ser de distintas épocas, situaciones, lugares, personas, etcétera, donde puede estar muy literal el contenido, puede parafrasearse esa referencia, que puede ser, además que es un producto creado por cualquier persona, que puede tener una ortografía muy variable, una puntuación muy, muy variable, como el uso del inglés, que ya lo vamos a entrar a ver. Esto, ese ejercicio para nuestros papás, nuestros, las personas mayores a nuestro alrededor, no suele ser un ejercicio cotidiano. Ellos sí lo van a entender. O sea, con el tiempo, con la constante lectura de los memes, sí empiezan a hacer la referencia y la asociación, ¿sí? Ya dejan de cuestionarse. Además, si ustedes son el hijo o el nieto fastidioso que los va a joder todo el tiempo, pues ellos van a aprender más rápido, ¿sí? Ellos sí se van a dar cuenta de esa relación intertextual, pero de entrada es muy complejo, ¿sí? Porque es una generación que no está acostumbrada a tener en pantalla esa relación intertextual. Y si lo han hecho, pues es la variabilidad del humor. Por ejemplo, al profesor y a mí nos hacen gracia ciertas cosas que para ustedes, muchachos, ya no son pendejas, ¿sí? Y a nosotros nos parece pendejo lo que a ustedes les parece interesante. También hay una línea generacional ahí que va a afectar esa intertextualidad. Por ejemplo, muchos de ustedes ven esos youtubers payasos. A mí la verdad me parecen, no, es que ser payaso es un arte muy, muy, muy increíble. Pero los youtubers a mí no me hacen mucha gracia. Muy pocos son los que me hacen como que yo, me parece muy interesante o chistoso verlo y que me haga reír. Son muy pocos. De entrada todos son excesivamente absurdos, pero por ejemplo para ustedes sí es más llevadero ese, o le encuentran gracia. Con los papás pasa lo mismo, y súmenle a eso el hecho de no poder hacer esa, no poder no, de encontrar con más letargo esa intertextualidad. Entonces la mamá de Ezequiel va a seguir poniendo los ojos chinitos por un tiempo, y luego ella misma, si siguiera viendo memes, va a empezar a entender esa relación intertextual. Eso es lo que sucede con la intertextualidad. Es muy complejo para varias generaciones, pero para ustedes, muchachos, y para nosotros, tenemos un chip ya integrado de intertextualidad, y no del todo, no del todo. Cuando ustedes vieron el primer meme, probablemente tuvieron un lapsus donde también hicieron los ojos chinos, ¿sí? Donde también quedaron como... ya entendí, sí, ja. Entendieron. Eso es la intertextualidad. Aquí algunos ejemplos de esa relación intertextual. Ya estos son ejemplos clásicos, como esa porquería que se tenía que decir y se dijo, que me daba un fastidio ver eso, no me gustaba. A estos memes ya son clásicos, digamos, recogidos de algunos fenómenos que vamos a ver. Yo no sé si ustedes han aprendido palabras nuevas, muchachos, en este último tiempo gracias a la internet. Profe, ¿usted ha aprendido alguna palabra nueva que usted recuerde, que diga, oiga, solo la vi ahí y se me quedó esa palabra mucho? El F. Yo no sabía que era esa vuelta y pasé por ignorante mucho tiempo, y bueno, entre las clases presenciales que tenía y mi hija me decía, no, papi, F. Sí, perdón por la palabra. F. Y yo, pero que ese es un Facebook, que ese, no, y es como paila. Sí, es una referencia a un juego, si no estoy mal, ustedes me corregirán, muchachos, es una escena de un Call of Duty que pues es un entierro, es un funeral, y a uno como jugador le dan la opción, ¿sí?, de acercarse pues a la ceremonia, de estar ahí en la ceremonia, y está el ataúd, es un soldado caído, entonces está todo el homenaje y todos vestidos con traje, y a usted le dan la opción de
digamos, esto aplicaba para los jugadores de teclado, ¿sí? Entonces usted le da la opción de acercarse y pulsar F para presentar respetos por esa pérdida. Entonces empezó a aparecer el meme de una situación crítica y se ponía ese pantallazo, ¿sí? Press F to pay respects. Entonces empezaron los muchachos y uno ya se pegó. A mí yo ya jodo mucho con eso. Además que una vez escuché a un estudiante que decía, profe, eso está muy F. Y yo, o sea, la variabilidad. El caso es que se empezó a usar en los diálogos, ¿sí? Se empezó a usar sobre todo en los chats de videojuegos. Los muchachos empezaron a asociar el F, ¿no? Entonces decían la frase completa, press F to pay respects. Luego se fue minimizando hasta que quedó, acortando, hasta que quedó F, ¿no? Y aquí en América Latina, en España y en el mundo, lo usan. Digamos que en la comunidad norteamericana se dice más, es como el press F. Pero aquí nosotros cogimos el F y además los muchachos, que fue hace poco lo que me sorprendió, que dijeran que eso está muy F. O sea, de verdad está muy muerto, destruido. Yo no lo habría pensado así. Ese, por ejemplo, es un origen. Yo también aprendí, por ejemplo, esta palabra mamadísimo que está por ahí. No la uso, pero las empiezan a reconocer. Porque estar mamado en Colombia, pues, es algo muy distinto a lo que es estar en México, ¿no? Yo reconozco ahora una abreviación de, ¿cómo es? ALV. Ah, sí, a la verga. A la verga, ¿no? Entonces, antes, pero que será esa vuelta. Yo, a lo bien, no, pero vienes con V, con B. Pero no puede ser. Yo dije, pero pues como son esta gente adolescente rara, entonces eso puede ser a lo bien. Cuando lo hice en un meme, yo dije, ah, es a la verga, ya. Ajá, entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver. Como el profe en algún momento nos comentó, ¿no? El tema de los Simpsons que se volvieron, o sea, su carga, digamos, la carga cultural que tienen social, pues es un gran referente para muchos. Muchas personas reconocen los Simpsons o escenas de los Simpsons. Entonces, lo que se toma es la escena y se reemplaza o se hace todo el montaje, pues, se asocia a las referencias culturales y se logra generar un meme por una situación que uno ve en los Simpsons, que ya sabe qué va a suceder, y lo que hace es continuar, en este caso, por una situación de María Fernanda Cabal en su tiempo, donde referenciaba y decía que el coronavirus venía de los vampiros, se equivocó, quería decir de los murciélagos, y... de Nicolás, que ALV significa amo la vida, ¿no? Ah, claro que no, Nicolás. la supuesta mamadísimo Swan Fanson, dice Sofía, ya vamos a ver un poquito también ese fenómeno que era lo que decíamos del tema del video. Bueno, esos ejemplos, ¿no? Está el caso cuando Anonymous resurgió ahí por un momento, hizo escándalo, ¿no? Se aprovecha el contexto para generar nuevos memes, ¿no? Entonces, y generar, suscitar una risa naturalmente en todos, pero al mismo tiempo asociar, digamos, en el caso del ejemplo de María Fernanda Cabal, uno lo asocia, lo relaciona con el personaje de Homero, sabe que tiene algo de estúpido, y más en esa situación uno dice, sí, la vieja es una estúpida, y quedó igual que Homero ahí cuando están todos esperando a que haga algo estúpido y efectivamente lo hace. Hay diferentes intenciones con los memes. Por ejemplo, este de ya volví del gym, banda, estoy mamadísimo, tiene unas alteraciones gramaticales que, se sumadas al chiste, pues generan una especie de humor simple, aparentemente bobo, pero que en realidad responde a, digámoslo, ese fenómeno cultural donde la gramática es importante para hablar de cultura, ¿sí? Entonces, cuando se usa negativamente, o más bien cuando se presenta de esta forma satírica, pues refuerza la idea de lo pendeja que es esa situación y lo tonto que puede ser una persona cuando hace eso que el meme está planteando, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de Sarai, que dice que no ve televisión, que solo la utiliza para ver noticias, peor todavía, que solo el 1% que me las veo, es solo el 1% que me las veo. En el caso, por ejemplo, de Sarai, ella no podría entender la referencia a los Simpsons, ¿sí? No podría entender la referencia a los Simpsons, pero seguramente si usáramos un meme de esta presentadora de Caracol que estaba destapando una vez la coca para almorzar y la capturaron ahí en cámara almorzando, pues ella sí lo entendería muy rápido, ¿sí? Lo asociaría con el siguiente mensaje y relacionaría la imagen muy rápido. Si a sus papás ustedes les muestran unos memes de los Simpsons, ¿sí? Pues de pronto muchos de ellos no los van a entender precisamente porque ellos, muchos de ellos son, rechazan, ¿no? La serie y demás y nunca la han entendido, no le cuadran ni los colores de los personajes. Entonces, en fin, hay una cantidad de... Este meme de Free Fire, por ejemplo, esto no lo va a entender un papá o una mamá, a menos que se entienda de qué va el juego y demás, ¿sí? De resto, hay como muchas cosas que debemos considerar siempre a la hora de interpretar el meme, como los memes de Winnie Pooh, que ya por allá están extinguiéndose. Y eso, en fin. Continuando y retomando un poco lo que estábamos hablando de los cambios en el léxico que se atribuyen a las redes sociales, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí tenemos un listado de algunas palabras, no todas, yo sé que ustedes sabrán más, habrán aparecido nuevas, mejor dicho, que quedes actualizados, que por qué no sé qué, ustedes pueden ayudar a completarlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos muchas frases que pues, se volvieron populares, ya han pasado, ¿no? A mí, por ejemplo, de las que están ahí, eso de Don Comedias me parece lo más espectacular del mundo. Es una forma tan cruel de decirle a alguien que es un chistoso como Tom, ¿sí? Como que sí, no, pues quiere ser chistoso, tan bobo, ¿sí? Don Comedias. Ahí llegó Don Comedias con sus chistes pendejos del pollo que se llamaba Colbón. Sí. Ahí llegó Don Comedias. Entonces, eso, ahí llegó Nicolás de Don Comedias. Ahí que ALV significamos la vida. Oye, no está en ese listado, ¿no? ALV no está en ese listado. No estaba por aquí. Está crack. Está ahí abajo. Algunos se hicieron famosos por los youtubers. Los youtubers trajeron mucho de esto. También aportaron esos cambios lexicales que se encontraron en las redes sociales. Sí. Entonces, eso de crack, tiburón, no sé qué, lo empezaron a utilizar también mucho los youtubers y lo ayudaron a esparcir, ¿no? Hay préstamos del inglés, ¿sí? Como el buen, ¿sí? Buen. Tu mamá te dice que no sé qué, ¿sí? Uh-huh. Bro, ¿sí? La relación latinoamericana generó un impacto grande, sobre todo desde México. Desde México se generaron muchos productos, se han generado muchos productos donde se hizo esta unión de lo mexicano, las palabras mexicanas, los modismos, algunos modismos mexicanos, algunos modismos no, algunas expresiones mexicanas, ¿sí? Igual que de Chile, que de Argentina, ¿sí? La vez pasada escuché a alguien diciendo, me lo cargué a palos. Y cargárselo a palos se refería a pelear, estaba peleando, y cargarse a palos es una expresión argentina. Yo decía, ¿dónde pudo aprender eso? Pues obviamente, ¿de dónde más? Sino de las redes sociales. XD, yo soy una persona que dice XD, es la degradación total, o sea, tiene que ser muy en el bachillerato para usar XD. Ya me costó mucho entenderlo. Que utilizan los pelados. Y la gente cuando quiere, yo no entendía eso hasta que, bueno, el año pasado asistí como a una sustentación de tesis de maestría y el man hacía como la explicación de una página de internet, de una página de Facebook que se llama Seguidores de la Grasa o Amantes de la Grasa, que es mexicana, que se ha expandido y es el Pac-Man, precisamente lo que están escribiendo. Ese Pac-Man es cuando uno quiere ser como sarcástico, no quiere decir las cosas o quiere decir lo contrario, ¿no? El Pac-Man así, entonces cada vez que terminan con el Pac-Man efectivamente no es lo que se está diciendo, sino, sí, es sarcasmo, es, pues yo no entendía esa vuelta cuando entraba a Facebook y a eso, y yo, pero ¿por qué tenía esta miércoles? ¿Qué significa esto?
cuando después lo entendí, yo dije, ah, y lo peor que había estudiantes que me respondían así, yo decía, pero ¿qué es esto? Por favor, la carita sensual, sí, la de mirando el ladito, ah, esto hay una cantidad de códigos que nadie lo entiende. Uy, exacto. Buenísimo. Hay una variedad, no, y eso, a mí esa de la carita, de ese Pac-Man, yo la verdad, o sea, sorprende mucho haber estudiado lenguas para terminar usando las pendejadas, pero es que eso tiene una carga impresionante, o sea, ustedes no dimensionan, a mí me gustaba mucho eso, yo pensé en algún momento en hacer una tesis sobre eso, un proyecto de grado sobre eso en el momento, pero no, porque no, todavía no existe como una bibliografía, no existe una teoría consolidada de esto. Requiere todavía muchos estudios, además esto va evolucionando mucho, muy rápido, porque precisamente aquí viene la respuesta a esa interrogante que seguramente todos están haciendo. ¿Por qué esto muere tan rápido? Pues es que está en un mundo abierto de comunicación, ¿sí?, donde toda la información se ha vuelto pasajera precisamente porque la composición de las redes sociales genera eso. ¿Sí? Entonces esto se muere muy rápido, se transforma, ¿sí?, y fenómenos como el Pac-Man, que algunos lo hemos adoptado en nuestro discurso, yo a veces me paso de poco serio, ¿sí?, quiero ser serio pero me paso de, y no puedo ser serio porque se me atraviesa a veces desde la inconsciencia, ¿sí?, ese Pac-Man, porque es que es demasiado útil, o sea, Uno dice, ya voy, no, ya voy llegando, y manda el Pac-Man, ya se sabe que eso no tiene nada, o sea, no va a llegar, está mamando gallo, y no hay que decirlo, ¿sí? Estoy siendo sarcástico contigo, porque en realidad no, manda uno el Pac-Man, y ya generó un cambio en el discurso muy grande. Aquí hace falta actualizar, ya está lista, ustedes ya la están actualizando y eso está muy chévere. Están enviando toda la variedad de emoticones que se hacen. Inicialmente muchos de los emoticones eran esa composición, si ustedes no lo sabían, los que están enviando como Felipe, Eric. Pero después desactivaron las caritas, el comando activó las caritas. Exacto, sí. Y pasa algo muy, muy raro, y es cuando precisamente ya uno para entender estos códigos tiene que estar inmerso, ¿no? Inmerso en esa realidad, inmerso en esa cantidad de cosas que pasan. ¿Y qué pasa cuando alguien no está inmerso en eso? Yo quiero presentarles un meme acá, que me llegó ayer, qué pena. Yo le paro ahí la compartida. Y acá. Yo no sé si esto es un meme, sí, yo creería que sí. Y es como confunden los emoticones, ¿no? A ver. Era la vuelta de Mari. Ahí dice, hija, se murió tu tío, son las caritas que todos están llorando. Que viene la reunión, son caritas llorando. Además son caritas llorando de risa. Ay, no me jodas, se lo mandé a toda la familia. Entonces cuando las mamás no conocen precisamente eso, o le mandan a uno la berenjena, y uno dice, no, pero ¿qué me está mandando mi mamá, por Dios santo? No, es que es verduras, es para que coma rico. No, esta vaina es otra cosa. Exacto. Cuando confunden esos códigos es muy berraco, muy chistoso. No jodas. ¿Ves? Sí, no, hay una, ahí está Felipe, por ejemplo, y todo, bueno, respondiendo todos al meme, yo también solté algunas frases que se usan ahora mucho, ¿no? Hay una vaina de eso de, qué buen dato, casi te pregunto, ¿no? Cuando la gente es odiosa y uno les está contando algo, ¿no? La respuesta es esa, ¿no? Qué buen dato, crack, casi te pregunto, ¿no? Y uno entiende inmediatamente que es el sarcasmo horrible, Y las variantes de la palabra meme se volvieron también muy populares, ¿no? Que momazo, memingo, todo eso se empezó a relacionar dentro de las redes sociales. Y lo que dice el profe, se establecieron una serie de códigos que se comprenden, se interpretan de una manera en gran parte de la sociedad. Cuando se les da un uso contrario, claro, se vuelve una cosa, se vuelve casi como cuando uno se equivocaba en una exposición hablando, ¿no? Cuando uno decía la palabra que no era y todo el salón se reía. Se vuelve un fenómeno muy similar, ¿sí?
Ese fenómeno de los memes llega a este punto tan importante, llega a un dominio de, a un control incluso lingüístico, ¿sí? Llega a un control lingüístico y con ese control lingüístico pues aparecen estas cosas. Aquí te falta la palabra cringe, por ejemplo, que se refiere como a esa pena ajena, ¿no? Y hay otra cantidad que nosotros seguramente desconocemos y que ustedes están empezando a introducir, ¿no? Ah, sí. Ah, bien, te me cuidas, máster, sí. Le dicen a uno así cuando uno cuenta algo importante. Y bueno, y aparece el llamado shitposting, que es, parece que esto ha llegado a unos niveles donde hay un tipo de contenido que se considera, se empieza a considerar bueno, donde uno dice, se mamó de lo bueno que es, ¿sí? Que es una expresión mexicana, que parece que se referencia a que estuvo muy bueno, muy brutal, o sea, lo logró a gran escala, ¿sí? Y empiezan a aparecer unos grupos o unos productos que se empiezan a considerar ya malos, o sea, malos de que le llaman grasa, porque por ahí lo vi que estaban diciendo lo de gel grasa, los consideran manteca, ¿sí? En el contexto latinoamericano. En inglés es el llamado shitposting, que también es una frase que ya se adoptó aquí en el español. Ajá, exacto, Felipe ahí la está escribiendo. Y son esos memes que parece que ya son, o sea, son muy estúpidos. Por ejemplo, digamos que uno podría considerar este ya volví del gym, banda, estoy mamadísimo, como grasa, ¿sí? Manteca, y le llaman así. Entonces, existe, y es curioso porque la gente ve, los que conocen esto, la grasa le resulta malo, pero hace gracia de lo mismo tonto que es. O sea, es manteca, literalmente es algo que ¿sí? No genera nada excepto una risa muy boba y uno, o sea, es tan bobo que a uno hasta le termina gustando en lo mismo simple, que es muy similar a ese chiste, por ejemplo, el chiste de la tortuga. Eso si uno lo plasmara en un meme, que se puede hacer, pues sería grasa, sería manteca. Parece que existe esa clasificación todavía no muy bien entendida, pero lo importante es que en todas esas manifestaciones existen estas variaciones. Existen estas alteraciones que ustedes nos dirán, muchachos, si esto es bueno o esto es malo. Ahí que ustedes están en el chat, coméntenos, esto es bueno, esto es malo. Si yo digo, cállese viejo lesbiano, bueno, pues si lo digo probablemente me meto en un problema. Ojalá alguno de ustedes lo escriba para de una vez joderlo desde el classroom. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno esto? ¿Estos cambios en el léxico son buenos o son malos? ¿Son negativos? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los 77 mantecosos de aquí que les gusta todos estos productos cargados de Gwen, cargados de Chavos, cargados de Semamo, de Easy, ¿sí o no raza? ¿Sí o no batería? ¿Cómo lo ven? ¿Esto es negativo o es positivo? ¿Sí? Quisiera que nos comentaran en el chat si ustedes creen que estas alteraciones de la lengua son buenas o son malas. Yo dije que me gustaban algunas, ¿sí? Que les encontraba mucho uso, como el F, ¿sí? Dice Eric, para mí son buenos porque en sí unen a la comunidad y es que literal puedes encontrar a miles de personas usando estas frases que te hacen sentir identificado. Catherine opina que son positivas. Saray dice que depende del momento y del lugar. ¿Por qué, Saray? Explícanos por qué. ¿Qué dicen los demás? A ver. Si no, van a encontrar ese classroom mamadísimo en ceros. Si nadie habla. ¿Qué más tenemos por ahí en esas frases que yo recuerde que stemen? Stemen me parece muy interesante, que sabes como stebo, stemen. Hay unos malos y otros buenos. Diría que por así decirlo, esta comunidad de la cuarentena ha hecho pues mucha gente de su propia forma de memes, pero al haber mucha más gente tiene menos tiempo de vida porque se vuelven muy repetitivos y los usan en todo. Stay away.
Bien, Joshua. ¿Y qué opinas de esos cambios de la lengua? ¿Son buenos o son malos? O sea, ¿te parece que esos cambios, por ejemplo, en vez de decir fácil, digo easy, en vez de decir lo lograste, estuvo bien, estuvo muy chistoso, digo se mamó, en vez de decir oye, digo oye, en vez de decir mamá, digo jefa, en vez de escribir la palabra gemidos, escribo G-M-I-2, Profe, dice, pues es que jefa se dice en México, ¿no? También estamos como utilizando léxico, no sé, de otros países que prácticamente no nos incumbe. ¿Entonces eso es negativo o es positivo? Pues no sé, porque ni negativo ni positivo. O sea, decir bro en vez de parce, yo creo que es como quererse parecerse a los otros, pero los otros de allá y no sentirse orgulloso de ser colombiano. Pero lo que yo digo es que también es positivo, o sea, sí, o sea, se va perdiendo como la cultura del país, pero uno también aprende diferentes culturas, digo yo, ¿no? A mí me parece eso también una cosa muy positiva. Claro. Por eso no digo que sea positivo ni negativo. Sí, entonces, ¿por qué no andan diciendo ustedes mamá huevo? ¿O si lo usan? No, yo no. Yo tampoco. Y chamo, por allá saltaron. Y chamo. ¡A mimir! ¡Ah! Ese a mimir es demasiado, demasiado bueno, ¿no? Eso es una falta de seriedad total. O sea, ahora uno de profesor y decir, bueno, muchachos, a mimir. No, eso es un caos. Eso es un caos. Sí. Es Eric, yo no sabía. Ay, yo no sabía que. Dice que Sweet Home a la cama. ¡No! No, me hicieron el día. No, yo no sabía que eso existía. Uy, no. No, menos mal estas clases las graban porque, uy, a este paso nos van a despedir. Dice que Sweet Home a la cama. Bueno, es. Bueno, veremos la siguiente diapositiva. Yo no sé. O sea, es una bobada. Es una estupidez. Eso es grasoso. Eso es una estupidez. ¿Cómo es que Sweet Home a la cama? O sea, ay. Pero, por ejemplo, alguien que no conociera la canción no la entendería, ¿sí? No entendería esa frase. Estoy re perdido porque no entiendo. Entonces vamos a ponerle al profe. Bueno, es que hay una canción, profe, no sé si su merced la ha escuchado, ¿no? O sea, de verdad es una bobada, profe. Usted va a decir, sí, es una pendejada. Es tan malo como el chiste del colpón. Si no estoy mal, esa banda de Liners, se me olvidó la pronunciación, Liners Steiner, ¿sí? Y es la canción, creo que cuando la ponga su mesa, ya va a reconocer. Es mamá Alabama. Okay, ya entendí. El profe entró en el proceso, ¿sí? De asociación y ahí pasó lo que estábamos hablando. Y ahora es que sí, home a la cama. No, es que es muy pendejo. Es muy bueno. Pero sí, home a la cama. Sí, Eric, o sea, es buenísimo. No, muy, muy, muy bien, o sea, hay que usarla. Fíjense, y uno empieza a quererse poner en la onda, ¿no? Esto me parece muy chistoso, tengo que utilizarlo. Y efectivamente lo voy a usar, van a dar cuenta que cuando lo ponga, porque uno ya se, uno dice, uy, lo va a decir en el grupo y tal. Entonces se vuelve uno así. Ahora, la respuesta, volviendo ya recapitulando, volviendo a la posibilidad de si esto es positivo o negativo, digamos, aquí hay una opinión importante, ¿sí? Dice, no representa ninguna agresión a la lengua española, todo lo contrario. Es una oportunidad si nos trasladamos a todos los lugares en el que se habla castellano. La red nos da la oportunidad de compartir la lengua que estaba compartimentada, ¿sí? Internet nos ofrece un espacio global instantáneo para compartir el español. Antes, cada lengua iba por su lado.
Y efectivamente, viéndolo desde esa perspectiva es positivo. Ahora, hablamos de un tema que se mencionó hace un momento, que era la identidad cultural, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos güey cuando podemos decir parce? Entonces empieza una disputa aquí de identidad. Sin embargo, digamos que en tanto uno reconozca su identidad y se valga de estos elementos, pues no hay una afectación como tal, ¿sí? Sería diferente de pronto que toda la sociedad asumiera que se va a reemplazar la palabra parce por la palabra chamo, o que se va a reemplazar por la palabra bro, o por la palabra, bueno, cualquier otra variación que haya. En ese sentido, pues sí podríamos hablar de un problema de identidad. Ahora, ¿qué pasa con las alteraciones gramaticales? Bueno, pues ya, como este chiste, ¿no? Chistes de los chistosos, ¿no? Hablamos de un enriquecimiento de los hablantes, pero aparecen estos fenómenos. Y fíjense que sí hay un enriquecimiento. No se está educando a la gente, a menos de que esa persona no entienda el sarcasmo, y que sí sería recomendable explicárselo. Esas alteraciones de, por ejemplo, escribir volví con doble B en vez de la sub, pues dejan, evidencian o muestran, ¿sí? Dejan ver esos errores, o sea, los plasman, e incluso mucha gente, aunque no lo parezca, se da cuenta que está mal escrito, o sea, lo asumen como que está escrito de una forma estúpida y se corrigen, ¿no? Como esos memes que aparecen, el de ay, ay, ¿sí? Y ahí se les hacen memes también. Eso, curiosamente, suena extraño, pero educa a una parte de la población, ¿sí? Claro, hay gente que no reconoce esas alteraciones gramaticales, y ahí es cuando de pronto pueden continuar con el error a partir del meme. O sea, hay casos de casos, pero en general se asume que la exhibición de esos errores a modo de sátira, de parodia, pues genera como una autorreflexión de su forma de escribir y los obliga a consultar, incluso a buscar cómo se escribe bien. Eso no implica que va a pasar en todos los sectores, no. Pero se le atribuye un poquito eso, se le atribuye. Eso por un lado, ya para irnos acercando al final de todo este tema de las redes sociales y dejando un poco los memes de lado. Bueno, seguimos hablando de memes, pero vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Aquí, esto está, está en mí, o sea, sí soy, a mí me pasa. Ya tengo así el bigote, por eso nunca lo tengo, así soy yo. Me siento tan identificado. Entonces vamos a ver un poco esas facetas que tienen las redes sociales, ¿sí? Unas facetas que tienen las redes sociales. La primera faceta pues responde a una condición visual netamente, ¿sí? Una condición de llamado de que parte primero desde lo visual. Aquí lo que estamos haciendo es recoger un poquito lo que hemos hablado en las dos sesiones. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto, ¿sí? De este personaje. ¿Qué sucede con este, por ejemplo? ¿Qué sucede con estos tipos de facetas de las redes sociales? Bueno, tenemos una faceta que es la faceta netamente visual, la faceta donde se busca establecer, como lo decíamos con el profe en una sesión anterior, se busca evidenciar lo mejor, ¿no? Lo mejor, generarse, vender una faceta, una imagen de una vida aparentemente perfecta bajo unos aparentes cánones, ¿no? Como muy desde el capitalismo, muy desde el consumo, ¿no? Muy desde un supuesto autocuidado, no con miras a la salud, sino con miras a verse bien físicamente, ¿no? Entonces aparece una especie de condición, ¿cómo decirlo?, metrosexual extrema, ¿sí? Donde muchos hombres, por ejemplo, y mujeres, obviamente, se muestran como muy cuidados de sí mismo, ¿no? Como muy, mejor dicho, pues al punto, ¿no? De la buena salud, condición física, condición económica. Y ahí es cuando este impacto de esta primera faceta puede ser más peligroso que incluso hablar de las variaciones de la lengua. Porque estas facetas, muchas veces falsas, muchas veces montadas, pues nos venden esa idea de que yo por qué no soy así. Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Yo por qué soy así?
no soy así, porque no estoy mamadísimo como este man. Yo quisiera ser como él, quisiera vivir, viajar, quisiera tener así mi novio de 80 años que me lleve a Ibiza y me mantenga. ¿Sí? ¿Por qué no me pasa eso? Empiezan a cuestionarse, ay, ¿por qué yo no tengo ese carro? ¿Por qué no tengo el cuerpo así? Esa es una de las facetas de las redes sociales, ¿sí? No es que, digamos, ah, es que eso es bueno porque a mí me motiva, así cuando aparece la foto del león ahí con la frase, tú puedes hacerlo, solo cree en ti, cuando todos sabemos que eso es una farsa absurda. Yo me motivo con eso, pero en realidad no se motiva. Muchas personas se meten en una idea de carrera en su propia vida, una carrera, o sea, de salir corriendo a mirar cómo me vuelvo yo también así. Pero resulta que hay muchos factores alrededor que no nos van a permitir eso. No nos van a permitir eso. No solamente es cuestión de creer en ti mismo y verás que el otro día de repente te montaste en un Rolls Royce y subiste la foto a Instagram. No, ¿sí? Pero como no se entiende eso porque la faceta de la red social le vende a otras ideas, pues uno empieza a caer en vainas como la frustración propia, ¿sí? La frustración temprana, ¿sí? La envidia absoluta, ¿sí? Y esos son sentimientos muy negativos que en algún momento de pronto todos hemos llegado a percibir, a sentir. Lo que hay que tener presente es que son vidas muy distintas aunque estén compartiendo el mismo medio. Ese es el truco, son vidas muy distintas aunque estén compartiendo el mismo medio. Claro, a mí, ¿por qué no me tocó así? Pues es que no le tocó. Y que si lo puede lograr, es probable que si se esfuerza tenga un estilo de vida similar, ¿sí? No estamos diciendo que nadie lo vaya a lograr, ni mucho menos, sino que, digamos, se requiere esfuerzo, ¿sí? No el afán de la faceta que nos muestra la red social, que un día para otro todos aparecen lindos, sino que requiere un trabajo, una disciplina, porque muchas de esas personas curiosamente son muy disciplinadas. Y ahora, si ustedes alcanzaron a ver, que no sé por la calidad del internet, alcanzaron a ver la descripción, este personaje lo que hizo fue evidenciar cómo vender esa imagen falsa. Porque en realidad el tipo es gordito, lo que hizo fue un montaje. Eso que ustedes están viendo ahí es un montaje, ¿sí? De él. Entonces él nos dice ahí, ¿cómo estar explotado en cuarentena? Muy fácil, los pasos son hablar con un entrenador, hablar con una nutricionista, mandar a cagar a ambos, entrar a Google, descargar Photoshop, buscar tutorial en YouTube. ¡Listo! Estás explotado. En la foto 1, la magia de Instagram. Bueno, aquí no tenemos las dos fotos, pero él hace, muestra las dos a tus publicaciones, ¿sí? Y la magia, pues, ¿sí? Dice, ni idea cómo usar Photoshop, pero fíjense en el cambio solamente usando los filtros de IG. Ahora me pregunto yo, bueno, y ahí el tipo pues hace una reflexión, ¿no? De cómo esto es como una farsa, como lo decíamos, es como vender una imagen. Pero él lo expuso. Ahí donde están viendo, eso es un montaje, y uno dice, no, sí, es un montaje. El tipo no es así, simplemente pudo montar su rostro ahí. Esa es una faceta, ¿cierto? Faceta de la que seguramente todos hemos sido víctimas. La otra faceta es la faceta comunicativa, ¿sí? La faceta comunicativa. Y esta faceta comunicativa, pues es una donde aparentemente la información, ¿sí? Tiene un valor muy importante, la información y la media, lo que decíamos de Twitter y los tweets de Gustavo Petro, por ejemplo, los tweets de diferentes medios de comunicación. Entonces converge todo esto, pero converge en algunos casos sirviendo a propósitos propios, ¿no? Sirviendo a propósitos propios. En el caso ahí de Gustavo Petro, ¿sí? Por ejemplo, que pues toma la situación de lo que está pasando, y habla sobre ella, ¿sí? También están las campañas políticas o las campañas propias gubernamentales que aprovechan esos espacios para compartir información de ese tipo. Las noticias, que ustedes ya saben que están dentro de las redes sociales estructuradas también de esa manera. Y pues un fenómeno novedoso, ya acercándonos a ese tema ya de fenómenos de lo que, y formas y facetas, pues tenemos el fenómeno de WhatsApp, ¿no? Que se volvió la locura por los stickers. Yo me imagino que aquí tenemos expertos y coleccionistas, grandes coleccionistas de stickers, ¿no? Yo colecciono varios, tengo varios, me gustan mucho también, o sea, me parece que son una forma de expresar, de responder, de dar cuenta de una situación de una manera muy acertada, curiosamente, o sea,
Son muy acertados los stickers. Hay de todo tipo de stickers, hay para todo también. Y se sumaron. Yo los asocio mucho con el juego de los emoticones, pero lo que pasa es que estos suelen tener un mensaje más directo, más claro, una respuesta no tan ambigua como los emoticones, que una berenjena puede significar muchas cosas, unos deditos haciendo así y otro haciendo así pueden significar un montón de porquerías, sino que el sticker es muy específico, ¿sí? Muy incluso ahora están animados algunos stickers, son unos GIFs comprimidos en stickers, entonces se mueven y todo. Ahí ya apareció Eric, que sí, que tenía una colección de stickers. Ginela, un sticker para cada situación, Ginela, wow, genial. Por ahí está, bueno, muchos comentarios de se está haciendo la víctima, no me acordaba de eso, soy vegana. Pobrecito Ezequiel está. Ah, sí, eso dice Ezequiel, ¿no? Que están ahí enrumbados. Resat, ¿no? Ahí ten... Esa es otra palabra, ¿no? Ajá. Que sat, ¿no? Ni mergas. Uy, eso es un clásico. Algunos sexuales muy ofensivos, sí, ahí stickers. Exacto. Muy pasados. Muy. Sí, muy esos claro. Stickers también, ¿no? Han tomado las escenas sexuales y demás, algunas cosas incluso de este tipo gore, que le llaman, ¿no? También los han vuelto sticker y es muy, muy pesado, ¿no? Pero es parte de ese fenómeno, digamos que no tenemos que explicarlo porque se asocia mucho a los memes, o sea, hay una intertextualidad también ahí. Es como usar un emoticón, entonces es como recoger un poco lo que hablamos hace un momento, ¿listo? Pero ahora, mira, señor. En la cuestión de stickers, yo siento que, aunque parezcan memes, yo sí los siento que pueden ser un poco más contextuales, porque digamos que una red social en Facebook puede tener X, Y, Z personas, ¿sí? Y el contenido tiene que ser muy genérico, muy de que lo conozca todo el mundo. En cambio, en WhatsApp uno tiene solo las personas con las que charla comúnmente y utiliza stickers. A veces y en ocasiones stickers que ha creado con la imagen de una persona que es amigo. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de profes con los que yo trabajaba hace años, que trabajan ahí en este colegio, allí en Bosa Porvenir, y tenemos un grupo de profes y a dos profes les hicieron dos stickers. Dos stickers, pues, por sus formas de ser. Es el sticker donde yo lo ponga en otro grupo, no van a entender un carajo de qué es. Antes van a decir qué le pasa. ¿Sí? Pero como está en esa comunidad, en ese grupo social, en ese grupo comunicativo, efectivamente, pues obviamente es brutal, ¿sí? O sea, es la risa cada rato que no mandas ese sticker, lo tenemos guardado, le están creando otro compañero, a mi hija le creamos un sticker, a un cuñado le creamos un sticker, sí, uno puede crear stickers con las caras de los familiares y enviarlos en los grupos familiares y no pasa nada. No ocurre lo mismo con Facebook y con las cuestiones de los memes, porque es que es más complejo, ¿no? El grupo al que yo me enfrento en Facebook es mucho más amplio. Entonces, yo pongo unos memes en Facebook, pongo unos memes en Instagram. Bueno, baila, todo el mundo los ve, en cambio WhatsApp es un poco más privado. Bueno, un poco entre comillas, ¿no? Porque baila, o sea, y es más, uno sí que le crea un sticker a alguien y no se lo comparte, sino solo lo deja para uno o para otras personas, también es ese juego, ¿no? Ese juego de, mire el sticker que le dice a tal persona, pero no se lo vaya a compartir. Y me dice, ¿cómo así? ¡Pum! ¿Verdad? Entonces me dice, miércoles, ¿se lo comparto? ¿No se lo comparto? ¿Qué hago? ¿Me burlo a espaldas de él? ¿No me burlo? Entonces, y eso es una cuestión muy, muy, muy fuerte. Yo, antes de que sigamos, les iba a compartir como para entrar en lo que nos va a hacer nuestro trabajo y en lo que hablábamos al principio de lo contextual de lo que tiene que ser un meme. Les iba a compartir una cosa, ya se los comparto, y es una cantidad de memes que si uno no está
no sabe qué es esa vaina, nunca se le... O sea, nunca se va a enterar de eso, ¿sí? Nunca, nunca. O sea, necesitan necesariamente conocer el contexto y la situación comunicativa. Entonces, ya se los comparto aquí. Son memes que de pronto el profe Jason y yo lo entendemos, pero las otras personas no, porque no conocen efectivamente ese contexto. Pues aquí está la pelea de este man McGregor, ¿no? Y pues él es... Muchos dirán, pero ¿qué es esta miércoles? No tiene nada de chistoso. Y es efectivamente la relación que existe entre una y la otra, ¿no? Yo deben terminar de leer El Mundo de Sofía y pensando que me iba a ayudar a entender los libros de filosofía de verdad y la crítica de la razón pura. ¡Pum! O sea, El Mundo de Sofía uno lo lee como en décimo, ¿no? En décimo, ¿no? Se lee El Mundo de Sofía. Ah, el otro, ¿sí estoy compartiendo? Este es un cuento. Entonces, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es uno de los cuentos más cortos del mundo. De un señor que se llama Augusto Monterroso. Despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y la foto de Godzilla y King Kong califica está en el cine. Entonces, también haciendo alusión a eso. Se ve muy borroso. Bueno, eso, no, pero yo lo veo bien, yo lo veo bien. No sé si es. Y la cuestión es que los memes también implican una cuestión cultural. Entonces, si yo no me río, si no lo entiendo, es porque algo me falta. Sí, algo me falta. Es como cuando uno hace el chiste, como decíamos, y... No tiene que ser del parche para entender el chiste. Si no es uno del parche, no existe nunca. Nunca, nunca, nunca. No es... Uno no está metido en ese parche, no entenderá nunca el chiste. Por ejemplo, acá abajo hay una situación de una película que fue buenísima de hace 2 años, que se llama Parásitos, o Parasite. Y arriba, pues, es una relación entre cuando uno es estudiante y no tiene plata. Entonces, o sea, sí, ok. No me decido si comprar las obras de Platón con cubierta de lino o las que vienen en Twitch. Creo que me llevo las dos. La TikToker queriendo comprar los libros del fondo para sus historias culeras. Y abajo el doctor de filosofía tiene que leer a Platón en fotocopias borrosas. Entonces, esta. Ah, bueno, esta de pronto sí la entienden, no sé. ¿No estás? Este de Harry Potter, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Hola, disculpen cómo se instaló una repisa flotante. Uy, Guardian Leviosa, pero recuerda, Leviosa. Leviosa. Y grupo, ¿no? ¿Cómo hacer muebles de madera? Es que no, son sí, bien. Dicen por ahí, bien troll. Sí, total. Bien. Toda la configuración del meme de las redes sociales, ¿no? Que no utiliza las plantillas. Oye, eso es de Cyberpunk. Sí. Profe, identifica la referencia de los memes de Cyberpunk. Se pusieron de moda muchísimo. O sea, cualquier pendejada que relacionara tecnología o que fuera algo innovador, entonces le ponían el logo de Cyberpunk, juego que lastimosamente fracasó, pero se volvió un referente para hacer muchos memes. Entonces, por ahí, ahorita vemos uno de esos. ¿Ese juego fracasó por la historia o porque la gente no lo compró? Porque a mí no me pareció tan malo. Ahí mal, dice Mateo, Cyberbug. Lo que pasa es que CD Projekt Red hizo las cosas de afán y se llenó de una cantidad de bugs tan absurda que obviamente la gente pues como lo referenciaba por The Witcher 3, que es una joya, una pieza maestra en la historia de los juegos. Claro, una porquería de juego todo con bugs, que hasta Keanu Reeves se veía mal, porque aparece Keanu Reeves, ¿no? Como personaje principal de la historia, bueno, no personaje, sí, entre los personajes principales. Claro, se fue a pique inmediatamente, no pudieron solucionarlo rápido, eran demasiados los errores y
tuvo ese problema. Además que el que le llaman hype, que le hicieron, que es una palabra también de un préstamo del inglés, uh-huh, para referirse en los juegos al bombo, al, como decimos acá. Al hype, al hypeado. Uh-huh. Exacto, estaba hypeadísimo el juego, entonces fue pucha, 7 años esperándolo y no les dio el tiempo para arreglar los bugs. Todo el mundo era la locura que Cyberpunk iba a revolucionar, o sea, así lo vendieron, iba a revolucionar la historia de los juegos. ¡Ja! Este comentario de Ubisoft sí es una cosa brava, ¿no? Ah, sí, no. Sí, eso que Bugisoft lo tienen también cuestionado por eso, pero ese siempre se ha salvado. Pero ese CD Projekt Red sí fracasó. Nos quedan los memes. Por aquí tengo una colección de memes de Cyberpunk. Echémosle una vista, profe. Vamos a ver más memes, profe. Ah, bueno. Pues, ¿qué otro tenemos por ahí? Ah, el Chimps, ¿no? Creo que es así le dicen a ese perrito, Chimps. El mundo tiene un perro guardián que acaba de impedir que los muertos escapen de su llamada, pero tiene 3 cabezas. Perbero, que significa literalmente cuadros de parejos, o sea, que Hades le puso a su perro manchas. Es como se. Tambos. La intención del mensaje ahí con la imagen es más que evidente en ese ejemplo, ¿no? Ahí lo podemos ver. Vale. Chimps. Aquí tenemos los memes de Cyberpunk. Por acá, eso solo es escribir Cyberpunk memes y eso salta una cantidad de memes de todo el porque la moda fue tomar cualquier situación de tecnología, cualquier cosa de tecnología, y todo le ponían el logo y la música. Si hacían video, entonces le ponían la música, ese rockcito que le habían a banda sonora. ¿A qué nos lleva esto ya para ir finalizando? Que estos memes son definitivamente una muestra muy adaptada que pasa muy rápido, por lo que ya lo veníamos comentando, ¿no, muchachos? Por la situación de lo pegados que están muchas veces a los contextos que están sucediendo, de lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando se está tan pegado a una noticia, a una situación, a una conversación, como nos decían por ahí el referente, ¿no? Claro, muchos se van rápido. Por ejemplo, estos estuvieron, todavía siguen pegando y siguen generando su impacto, pero esto pasará conforme Cyberpunk vaya quedando en los puntos atrás de la historia, ¿no? Entonces, ya no se volverá a referenciar después de un tiempo. No sabemos cuánto puede durar aproximadamente un meme en vigencia. Algunos pueden durar 2 meses, otros pueden durar solamente 15 días, otros pueden durar, incluso hay algunos que han durado mucho, todavía por ahí siguen resonando, y si uno los menciona, siguen siendo muy acertados, ¿no? Entonces, ya para... what the fuck? Ya para... ir cerrando, pues las reflexiones finales, ¿no? De esto son a tener en cuenta, eso sí lo he hecho yo, Cyber, son que debemos entender un poco que estas alteraciones de, o existe más bien una responsabilidad en estas redes sociales. Hay un problema grande, y es que como esto está abierto al mundo, tenemos que empezar nosotros a convertirnos en lectores, ¿sí? Críticos, disfrutarlos, pero también entender que detrás de eso hay todo un trasfondo social, académico, cultural, mejor dicho, hay toda una cantidad de fenómenos que nosotros tenemos que reconocer. ¿Para qué nos sirve reconocer? Pues para que nos demos cuenta que cuando se hacen memes, se hacen noticias falsas, se dan opiniones incoherentes, pues nosotros de verdad las encontremos y las entendamos, ¿sí? Oye, este calentó el sándwich con los 2 cargadores del celular. Eso estaba bueno para la universidad, nunca se me ocurrió. Esa es la idea de este ejercicio que tuvimos hoy, un ejercicio muy interesante y con el cual pues nos vamos a Sweet Home a la cama por 20 minutos. Nos vamos a ir a desayunar. Eso de Sweet Home a la cama no lo voy a superar. Vamos a ir a nuestro descanso, ¿no? Ya vamos a ir a nuestro descanso. Nos veremos a las
Son las 8 y 52 a las 9 y 12, si no me fallan las matemáticas. Ah, no, a las 22. A las 9 y 12. Estaba mirando. Entonces ya nos vemos, muchachos. Recuerden no desconectarse y ya nos vemos. ¿Listo? Pecho en el mismo lugar de antes, buscando cómo conseguirme lo del plante.
Bueno, continuamos aquí en nuestro espacio de trabajo. De nuestro módulo de lenguaje, ¿no? Que, como decíamos hace un ratico, pues está llegando ya a su parte cuasi final, ¿no? Nos quedaría faltando la siguiente semana. Recuerden, ¿no? Estar pendientes con el tema de su asistencia, que es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar rápidamente del trabajo autónomo. Trabajo autónomo que va a recoger, pues, primero, lo que hemos visto hasta el momento en términos de redes sociales, de memes, pero bueno, de memes específicamente, porque es el día de los momazos. Pero específicamente vamos a traer un spoiler del siguiente tema con el que vamos a estar trabajando las dos sesiones que vienen. Tema muy, muy interesante que nos va a poner a leer un poquito, ¿cierto? Porque qué tal esta clase de lenguaje donde no se lee. Me sorprende. Y no me sirve. Entonces, pues tenemos preparados con el profe una actividad que va a involucrar la literatura y la creación de memes. Aquí vamos a explotar esa creatividad que ustedes tienen, porque aunque no lo parezca, aunque sea muy, muy poco convincente, pues tienen que saber ustedes que construir, hacer un meme requiere una gran creatividad, ¿no? O sea, implica ser muy creativo. Hay que destacarle a estas personas que están en las sombras, estos creadores, ¿no? Estas personas que pues tienen una creatividad muy, muy interesante y están viendo constantemente la realidad desde una forma muy particular, ¿no? Para darle ese sentido de humor, porque hacer reír no es fácil. La verdad, una de las cosas más difíciles en este mundo es hacer reír. Hacer reír es muy complejo. No todos podemos ser comediantes. Algunos solo llegamos a la categoría de don comedias. Entonces, estoy mirando acá que se active una de las luces de la bici y porque quería ver si funcionaba. Entonces, esa creatividad que requieren los memes, pues vamos a sacarla de ustedes. Vamos a ver qué tanto es que ustedes pueden dar, ya que les gusta andar de comediantes, ¿no? Entonces, profe, ¿de qué va este trabajo autónomo del día de hoy? Este trabajo autónomo voy a leerles. Tiene que, como decía el profe Jason, tienen que explotar su creatividad, ¿no? Tienen que explotar eso que los hace tan... Que marca tanto su generación, esa chispa creativa, ese don con el que han nacido, inmersos en esa sociedad que tanto nos apabulla a muchos que somos un poco menos prodigiosos para eso. Ustedes que son muy pilosos y pilosas van a tener que, precisamente, como lo ven ahí en el classroom, crear un meme. ¿Listo? Pero no es un meme cualquiera, no es un meme cualquiera, obviamente. Nosotros estamos en una clase de lenguaje, también estamos en una clase de lectura. Ojo, los memes también se leen, ¿no? Eso también tiene que ver con lectura y con escritura y con creación. Y voy a presentarles la pantalla para que vean bien y veamos cada una de las cosas. No sé por qué no me dejó maximizar acá. No me deja maximizar. Espérenme un segundito porque no me deja maximizar el zoom. A veces ese zoom. Hola.
Estamos. Hola, ¿me están escuchando? Qué pena. Sí, sí. Escuchamos, profe. Es una vía guía. Porque no me deja abrir Zoom. Bueno, pues ya estoy tratando de abrir. Ya, listo, ahora sí. Vamos a compartirles la pantalla para que vean. Igual se lo pueden ir viendo ahí en Zoom. No. Se trabó Zoom. Me trabó. No sé, profe, si eso me está escuchando, lo pueda compartir. Porque aquí sí. El Zoom mío se trabó definitivamente. Ah, bueno, ya. Ya volvió. Podemos ver. No, pues está re lento. No sé por qué he tenido tantos problemas con ese. Con esta aplicación. Bueno, pero ahí nosotros lo que tratamos fue seleccionar tres textos, tres cuentos. Que van a ser como la introducción de nuestro tema de la próxima semana y vamos a vincularlo precisamente con lo que ustedes van a hacer o lo que hicieron durante esta semana. Vamos a ver como un recorderis de lo que hicimos esta semana. Comenzamos efectivamente con los tratamientos de la información, con la noticia, con el texto noticioso. Después vimos que ese texto noticioso no está quieto, evoluciona, tiene dinámicas de comunicación y difusión diferentes. Y por ende, tuvimos. Bueno, parece que hemos perdido la conexión con el profe. No sé si nos alcanza a escuchar. Llevo 10 años. Está por ahí. Sí, aló. Sí. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí, profe. No, miércoles. No sé qué le pasa a eso. Venía diciendo que hacíamos como una recopilación de lo que vimos esta semana, comenzando con los medios de comunicación, después con las fake news y posteriormente con las redes sociales, ¿no? Es donde se empieza a mover toda esta cuestión de la nueva información, de las situaciones que vemos a nuestro alrededor, de las situaciones que a veces leemos, de los juegos que jugamos, de los grandes contenidos que estamos inmersos. Entonces pasamos por las redes sociales y llegamos a estos productos comunicativos como lo son los memes, ¿no? Entonces, no sé por qué no encuentra acá la opción de... ¿Ya estoy compartiendo? ¿Está compartiendo el profe Jason? ¿O yo? No, su merced. Pero también se vio... Claro. Se ve, hay algo tapando ahí la imagen. No sé. Ya, voy a ver. Ya, listo. Ahora sí. A ver, ya. Ahora sí. Listo. Entonces, viendo ese recorrido y viendo lo de los memes, vamos a introducir el tema de la próxima semana con un ejercicio de esta semana. La próxima semana nos vamos a dedicar a una de las cosas más bonitas que creo que tenemos los profes de lenguaje al momento de abordar un tema, es la literatura. Esa cuestión que se nos escapa, que nos hace escaparnos de la cuestión formal y vamos a dar todo un vuelco hacia los mundos posibles, hacia el contexto social, hacia cómo los autores crean toda esta vaina y el movimiento tan grande que es el boom latinoamericano. Y cómo desde Latinoamérica se ejerce un tipo de resistencia a través de la literatura. Vamos a ver todo eso la próxima semana, pero para ir introduciéndolo, nosotros acá les presentamos tres cuentos. El primero es Beatriz la polución, el segundo de Mario Benedetti, el segundo es La noche boca arriba de Julio Cortázar, y el tercero es La luz es como el agua de Gabriel García Márquez. O sea, tres autores muy representativos de Latinoamérica, dos un poco más viejitos que el otro, y lo invitamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente es escoger uno de los cuentos que están en los enlaces de abajo. Lo segundo es leer el cuento y tratar de entenderlo. Si usted necesita leerlo más de una vez, tranquilo, no hay lío. Leerlo, afortunadamente estos cuentos son muy cortos. Y el tercero es, después de haber leído y tratado de entender el mismo, realice un meme sobre la temática del cuento. Entonces va a ser un meme sobre eso que está ahí en el cuento, sobre una particularidad, sobre algo que su Marcelo haya llamado la atención, sobre algo que
usted ya haya dicho, no, esto es para un meme, esto es con esta plantilla, esto es así. Entonces, ahí vamos a tener dos momentos, ¿no? Un momento de lectura, un momento de interpretación del mismo cuento, del texto, y una relación con otro, lo que veíamos al principio, una intertextualidad, ¿no? Una relación con otro texto, que es el meme. ¿Sí? Entonces, y si queremos con otro texto, que podría ser la plantilla con la que va a ser base nuestro meme. Y ustedes pueden hacerlo con un creador de memes online que hay varios, o lo pueden hacer a mano los que no dispongan de eso, ¿vale? Recuerde, crear las cosas es mejor que copiarlas, ¿no? Hay varios memes de productos literarios, pero creo que no va a ser sobre esto. Se ve muy borroso. ¿De qué forma? Bueno, vamos a responder hasta algunas preguntas. Dice, profe, no sé, ya lo... Profe, qué pena. ¿Hasta cuándo hay plazo? 10 y 20 de hoy. Se ve muy borroso. ¿De qué forma se supone que es crear el meme? No entiendo, María José. Pues lees el cuento, miras que puede ser para un meme y pues haces el meme. Sí, los memes se pueden hacer hasta en Word totalmente. Ah, pero tiene... Disculpen, profe, las clases se graban. Sí, señor Nicolás, las clases se graban. Profe, es que acabé de entrar, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, complicado. ¿Cómo así que acabo de entrar a la clase o acabo de entrar a ver la explicación del meme? Es que el internet, ¿acabo de entrar a la clase o a la explicación del meme? Sí, nos pasa. Ah, listo, entonces repito para los que no habían llegado. Vamos, nuestro trabajo autónomo del día de hoy tiene que ver con la creación de un meme. No un meme cualquiera. Es basado en alguno de estos tres cuentos. En alguno de los tres. Si usted es muy teso y quiere hacer tres memes de los tres cuentos, pues áspero usted. Y si le alcanza el tiempo, severo. Pero por lo menos un meme sobre esos tres cuentos. Sobre uno de los tres cuentos. ¿Listo? Entonces, escoger el cuento. Ahí están los enlaces. Están en Classroom. El segundo es leer el cuento y tratar de entenderlo. Y el tercero, después de haber leído y tratado de entender el mismo, realizar un meme sobre la temática o sobre el tema del mismo cuento, ¿no? Ustedes pueden hacer utilizar un creador de memes online o hacerlo a mano. Recuerde que es mejor crear las cosas que copiarlas. Aunque, me acabo de leer la salvedad, uno puede utilizar una plantilla, ¿sí? El nombre de los tres cuentos, pero están... Diana, están ahí en Classroom, tú los tienes disponibles. Es uno, se llama Beatriz la polución, y el otro es La noche boca arriba, y el otro es La luz como el agua. Profe, ¿qué hago si no puedo estar en la clase anterior y no puedo hacer el trabajo autónomo de la clase anterior? Ah, ¿puede hacerlo? Sí, Nicolás, pero ojalá antes de hoy a las 10 de la mañana, antes de las 9 y media, o sea, tiene 5 minutos para hacerlo, porque nosotros tenemos que cada semana dejar subidas las notas de la semana pasada, de la semana que transcurre, ¿no? Ah, entonces se puede usar una plantilla. Sí, total, María José, puede usar una plantilla. Pero obviamente tiene que ser sobre la temática, ¿no? Sí, recuerden que se trata de representar una situación, ¿no? De el cuento que ustedes hayan escogido para leer, de esas tres opciones que están en Classroom, ¿no? No van a salir ahí con un meme genérico porque... No, paila. No, hay que leer primero el cuento y ahí sí hacer el meme basados, como lo dice el profe, en... el cuento. Creo que está hasta las 10:30, Juan Pablo. Hasta las 10:20, perdón. Profe, ¿sacó el meme cuando estaba riendo? Ah, bueno. Listo. Entonces nosotros estaremos acá pendientes de ustedes. Por alguna... Sí, ya pueden usar plantillas siempre y cuando, ojo, tiene que ser del cuento, ¿no? El cuento, ustedes tienen que crear leer primero el cuento, pues ahí está los pasos, 1, 2, 3. Sí, si usted quiere, se quiere. Ah, listo, usted ya leyó La noche boca arriba, perfecto. Listo, muy bien. Pues no hay lío. Sí, sería interesante que leyera alguno de los otros dos, pero pues... Igual son corticos. Uh-huh. Si ya leyeron alguno de esos, pues denle la oportunidad a otro. Creo que hasta hoy entro a la primera clase porque estaba hace 2 días, me dieron el pasaporte, no había podido entrar.
Uy, necesito adelantarme las actividades anteriores. Laura, ya te voy a compartir el enlace de Classroom para que mires las actividades. Ya te lo comparto. Ojalá entres a Classroom con tus nombres completos. O sea, que el correo de Gmail que tenga esté en tus nombres y apellidos completos, ¿no? Ya te lo comparto. Ya lo compartí por ahí, Laura. Por acá mismo. Lo mismo, Sofía. Vas a subir con ese link a Classroom y subes las actividades. ¿Listo? Sí, hay que preguntarle a nuestro gestor que está allí. Sí, todas las clases se graban ustedes. Antes de entrar se dan cuenta que ahí les avisan que la clase obviamente se va a grabar. Bueno, profe, ahí los interrumpo. Chicos, evidentemente todas las clases se graban y hay dos maneras de mirarlas. La primera es ingresando a la plataforma en tutorías anteriores. Debe aparecer la clase grabada. La segunda es desde YouTube directamente. Ya he dicho como tres veces que desde el canal académico, el canal de CUEPA de YouTube, gestor académico CUEPA, ahí también se están grabando las clases, ¿vale? Por YouTube. Se están subiendo. Entonces ahí las pueden evidenciar todos los estudiantes, ¿vale? Cualquier sesión ya están cargadas hasta la anterior. Entonces, si ustedes van a verificar, van a ver que ahí está la clase, ¿listo? Listo, profesor. Gracias.